A más de un año de la muerte del joven Melfis Amaury Rosario Polanco, de 18 años de edad, en medio de supuesto asalto en el sector Santa Ana de esta ciudad de San Francisco de Macorís, familiares del hoyo occiso continúan exigiendo justicia. La medida de cohesión la están reenviando, la revisión de Richie Olivares, el autor intelectual de la muerte de mi hermano. Ya tenemos un año casi, ellos tienen preso y nos la están reenviando y reenviando, estamos en juicio a fondo. Sí están trabajando los jueces y le agradecemos eso. Solo le pedimos que por favor que traten de avanzar, porque ya estamos cansados de que nos estén poniendo de relajo. Y también eso toque los familiares de ellos, primeramente los familiares de Richie Olivares viven amenazando a uno, cuando el muerto es de uno, no de ellos. Que quien debería estar picado somos nosotros, no ellos realmente. Agregan, se hace urgente que la justicia asuma su rol y los culpables sean condenados a la pena máxima. Hoy estamos en la revisión de medidas, vamos a ver qué es lo que pasa, le pedimos a los jueces que sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora, ya ellos van a cumplir un año preso los dos y que por lo menos que le canten, realmente necesitamos que le canten porque ya mi hermano tiene un año muerto y nada de nada. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.